El sábado antes de Midnight Trouble tuvimos un seminario con los luchadores de Midnight Heat. Y bueno, desde que te llegas a preparar siempre es una situación bonita porque compartís con los compañeros, porque estás a la expectativa y los entrenamientos se vuelven más, más cálidos. El ambiente siempre es muy bonito y sobre todo cuando venís a aprender de gente experimentada que ha tenido tanto bagaje a nivel internacional, pues hace que el sentimiento de llegar ese día sea más agradable. Te preparas, te pones tus rodilleras, ajustas tus zapatos, probas el ring y básicamente te preparas para aprender. Y nos esperaban 4 horas de un entrenamiento bastante intenso, del cual estábamos muy emocionados y que íbamos a poder realizar junto a los muchachos de Midnight Heat. Siempre iniciamos con calentamiento y creo que desde ahí se empiezan a aprender cosas nuevas, formas diferentes de trabajar. Es importante cuando vas a hacer un entrenamiento tan pesado y sobre todo antes de un evento grande, pues necesitas estar bien, bien para poder iniciar con todas estas cosas. Desde el inicio del seminario aprendimos que las cosas básicas es lo principal, es lo que más hay que trabajar, porque al final del camino es lo que te hace poder ser un luchador correcto. Y por ahí fue justamente donde quisieron iniciar los muchachos de Midnight Heat. A diferencia de lo que muchas personas podrían pensar, un entrenamiento de este tipo siempre hace que uno como luchador se prepare más. No es quien da 7 vueltas en el aire, no es quien levanta más peso. La forma correcta de aprender a prepararse como un luchador profesional es perfeccionando tus entrenamientos básicos. Y esto fue justamente por donde iniciamos en este seminario.
nos pusieron a prueba. Creo que mucho también de lo que hicimos fue ver la estamina del grupo, ver qué tanta capacidad para poder hacer cuestiones pesadas y cansadas estaba a disposición de todo el camerino. Y todo el camerino respondió bastante bien. Fue una etapa complicada del seminario, pero al final nos dimos cuenta de que todos los muchachos están muy bien preparados. Se trabaja mucho también la parte de la coordinación, de los tiempos, de la fuerza en la cual tenés que aplicar para poder hacer las cosas, la velocidad en la que puedas trabajar. Es un entrenamiento muy completo, con una visión muy internacional, como se trabaja en las grandes empresas, y creo que para el aprendizaje del grupo fue bastante provechoso. This guy, if you roll clothesline, you're gonna. So the last minute, like. Ooh. Oh, yeah. Yeah. Just cross, yeah, see. So I shouldn't have to do this to get around. He should step off to the side just a little bit so I can run straight through without having to move to the side. Same thing if I'm running here. I don't want to have to do this to get through. I should be able to just run in the straight line. So some of you, you're throwing the clothesline, you're running in a straight line, so they have to go around. Just take that step to the side so that they can run straight. Other than that, it looks really good. A lot of intensity. And sometimes I may really want to do something that makes me look really good because I'm going to look big, strong, and popular and famous. But when I'm wrestling Kaiser, it just doesn't make sense. But from wrestling you, I may have a really good body slam, but I can't body slam you, right? So we have to tell that story. Anyone ever heard of this guy? He's maybe I'm familiar, but Eddie Guerrero. He said, wrestle for the match, not for yourself. So even though you can do this really cool looking thing, it may not work for the match, or it may not work for the whole show. Like if I'm the first match and I do everything that Kaiser can do, but Kaiser's the main event, now Kaiser has nothing to do in the main event. So I have to wrestle for where I am on the show, and for where the match is.
So sometimes that's hard to understand, especially when you're newer, and I don't know everyone's skill level, but I'm assuming there's some people here that have never had a match, or maybe had a couple. But no matter what, you have to realize where you are on the card and what your position is and what the writers of the show are putting you out there for, and you have to meet those standards. Parte de lo que trabajamos también fue acomodos, agarres y cómo trabajar cosas muy básicas, los famosos detalles, y lo hicimos bastante bien con cositas que hacen que la lucha se vea más real, que se vea más intensa, y esas cosas son las que hacen la diferencia a la hora de hacer una lucha, y son cosas que logramos perfeccionar y que ya habíamos trabajado en seminarios anteriores y que pues siempre son importantes de tener nuevamente y poder trabajarlo y tratar de perfeccionarlo con el y tratar de perfeccionarlo con la asesoría y la visión que tuvieron los muchachos de Midnight Hit. A lot of strength pushing someone straight forward. So if I want to go this way, instead of doing this, like I'm not going to be able to actually move him, but here I'm going to have no problem. So, and I realize, like, if you're on the other side, if you're on the other side, it's the same thing. Just square up with them and push them. Walk the direction that you would if you were walking. So try not to pull them to the side. Try to just push them forward. No, ya de lado. No importa lo que sea. No, like to have one. Yeah. 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 Yeah, really easy for me to do this. Really hard for me to do this. That's not ah! Ah! En general creo que el grupo disfruta mucho este tipo de trabajos porque sirve mucho para liberar tensión, para practicar cosas, y el ambiente que se vive en los entrenamientos es increíble. Fue mucho de lo que pudimos disfrutar en este seminario. So what I'd like to do is you two will now switch to the heel side and then we'll get two more babies in. Okay. And then the babies will go to heel and then out and just rotate through there. If you're already in a tag team, it'd be great if you play that part. If you're not, then just leave it too. Al final el seminario siempre se cierra con una parte de preguntas donde todo el staff, todo el roster puede pues, consultar lo que quiera, ¿verdad? Siempre es importante tener la voz de la experiencia dentro del camerino y ellos nos ayudaron muchísimo dándonos muchísimos consejos, muchísimos tips para aplicar en las luchas, para aplicar en diferentes situaciones, y esto es mucho de lo que nos gusta también de este tipo de seminarios porque podemos
conversar y tener este espacio para dialogar con las voces de la experiencia siempre es gratificante y da muchísimo. Siempre los días de evento en la mañana cuando llegamos a desarmar el ring es como donde te empiezan a dar las primeras mariposas en el estómago, porque es donde empiezas a saber de que ya te vas a trasladar, que ya el espectáculo está a punto de comenzar. La dinámica que tenemos para poder hacer este tipo de cuestiones, de desarmar, de llevar el ring hacia el lugar de los eventos es bastante, bastante buena. El equipo se aplica muchísimo, todos son súper comprometidos. Es la parte también donde inicia el día. Siempre dividimos el grupo en dos, entonces los que les toca en la mañana pues llegan con toda la energía porque saben que son los encargados de llevar nuestra herramienta principal para poder hacer el espectáculo que la gente al final valora muchísimo. Ya tenemos como una dinámica y una estructura bastante sencilla donde pues desarmamos el ring en el Star Wrestling Center y nos lo llevamos a los lugares de donde hacemos los eventos. Al llegar a Endorphin Factory, en este día particularmente, donde teníamos que armar el ring ahí, tuvimos un pequeño atraso. Había una actividad antes de que se iniciara nuestro tiempo de armado, que era alrededor de las 12 de mediodía, y nos fueron entregando el gimnasio casi a las 2 de la tarde. A sabiendas de que el evento era a las 5 de la tarde, pues tuvimos que correr un poco para poder armar el ring. Incluso ya muchos de los luchadores que no les tocaba esta parte del armado del ring nos colaboraron, porque sí tuvimos que parar un poco para poder tener el cuadrilátero listo, y no solo el cuadrilátero, sino todo lo que teníamos que acomodar ese día para la realización de Mina Trouble. Thank you.
Normalmente el tiempo de armado del cuadrilátero ronda los 45 minutos. Es una estructura bastante sencilla de montar. Sin embargo, se ocupan bastantes manos y fuerza, porque obviamente el cuadrilátero es pesado, pero normalmente la dinámica del grupo hace que lo podamos hacer bastante rápido. Ya cuando se finaliza el armado del ring, pues se empieza con toda la parte de la colocación de las sillas, donde nos vamos a ubicar en los camerinos, toda la parte donde van los equipos de transmisión, últimos detalles para que ya quede listo y empezamos con la preparación del espectáculo como tal. Buenas tardes a todos, aquí desde Endorphin Factory en Calle Blancos. Estamos hoy con el evento Recontra Premium de RWA Midnight Trouble. Siempre cuando estás antes de salir en la cortina es donde están los nervios a flor de piel. Es el momento más importante previo a ir a realizar el show, a toparse con la gente. Y esos son los momentos donde pasan todas las cosas por tu cabeza y crees que todo salga bien. Es lo que yo catalogo el momento más importante
de una lucha, porque ahí es donde empieza todo y es donde tal vez respiras más fuerte y las corazonadas son más potentes. Antes de salir a luchar hay diferentes rituales, hay mucha gente que calienta, hay mucha gente que reza, gente que respira, que se aísla, otra que más bien necesita estar activa, pegando brincos, hay de todo tipo, eso depende mucho de cada persona y de su personalidad obviamente, pero justo ese momento donde vas a oler tu música y tenés que salir es donde pasa todo por tu cabeza y querés que todo salga bien. Dígale a este, se estampa. Ma, ma, ma. Bueno, la cuadra. Este tal es un palo.
Este día particularmente teníamos la primera lucha por el campeonato mundial de RWA y la tensión no era solo para los compañeros, no era solo para Tyler y para Regulus, sino para todo el camerino, porque todos estábamos a la expectativa. Esto es siempre es una muy bonita lucha de ver en backstage, porque la expectativa de quién va a ganar es muy alta y todos los compañeros pues hacen sus apuestas internas y demás, pero fue un momento creo que muy importante para todo el camerino y sobre todo especial para Tyler y para Regulus, que hicieron un trabajo excelente esa noche. Se lo merece. Tenga vida. Disfruta el match.
A veces cuando me han visto que me he sentido ahuevado, arrendado, siempre han llegado a sentarse a la par mía para animarme, para decirme que sí sirvo para esto y demás. A veces llegan las semanas donde tengo pereza, pero tengo que mostrarle respeto a cada uno de ustedes, que ustedes también se esfuerzan montones por conseguir este título. Yo sé que algún día lo van a tener también. Y realmente sentía que de todos también merecían esta oportunidad. Pero en serio, no tengo las palabras para agradecerles a todos. En serio, los amo a todos. Todos ustedes son mi familia. Y este celebro no solamente es personal, sino quiero que sientan que es un todo, porque como dije, todos me han ayudado a ser lo que soy ahorita. Y les voy a seguir demostrando respeto, entrenando día con día y ayudarles con todo lo que necesiten y lo que quieren. Gracias. Y aún con la adrenalina a tope, empieza también toda la parte del desarmado. Después de Midnight tuvimos una etapa pues donde hay que esperar a que la gente se vaya y hay que recoger el lugar y dejarlo exactamente como lo recibimos. Entonces empieza la etapa de desarmar el ring, de esperar a que llegue el camión, montar las cosas al camión, limpiar el lugar. Es otro de los procesos que se sufre en esta vida de luchador, pero que forma la disciplina de quienes están con nosotros y también hacen que se valore muchísimo el evento que acabamos de tener. Terminamos con una sonrisa en la cara, siempre tomándonos un fresquito, comiéndonos algo de nuestros patrocinadores, como un Yalú, por supuesto. Y al final el evento termina y el grupo de la noche inicia su trabajo, que es tal vez el más cansado de todos. Thank you.
es la parte que a nadie le gusta hacer, es la más cansada, man. Pero ya después de tanta satisfacción, hay que venir a dejar el lugar de la oficina, el lugar de trabajo. Y casi siempre son los mismos, el team de la noche, y nos turnamos entre Kaiser y yo, junto con Sky, a venir a armar en la noche.
¿De allá? Está muy acá. ¿Qué ocupa? No tenemos una fuerza de apoyo para ahí. Entonces. Ok. Uno, dos. No hay que levantarlo. Uno, dos. Ok. Sentí un toque. Ahí. Listo. Ok. Ahora. Ahora para adentro. Ya. Un poquito más. Un poquito más. ¿Más adentro? Sí. Empujar con tu cuerpo. Rápido. Dale. Y ya para cerrar la noche, pues tenemos que dejar el ring en su lugar porque era domingo y el martes hay que volver a entrenar. Entonces se deja armado, se dejan solo algunas cosas como sacar las cuerdas y demás, que eso sí se hace el día que se entrena, pero se termina el día felices, contentos, cansados, pero con la satisfacción de haber cumplido un evento más. Y así se despide este gran fin de semana, que fue el fin de semana de Midnight Trouble, donde RWA tuvo una noche fantástica, un fin de semana de mucho aprendizaje, y donde todo el equipo, todas las personas que conforman Riot Wrestling Alliance, cerraron con una sonrisa en la cara y con una gran satisfacción en su corazón para seguir trabajando, porque esto apenas inicia.